Señor, abre mis labios. Señor, y no tardará, iluminará lo escondido en las tinieblas.
Los montes y las colinas se abajarán, lo torcido se endecesará y los cabrosos se igualarán. Bendecid al Señor, siervo del Señor, bendecid.
Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de Dios. Cristo, Hijo vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Habiéndose enterado Juan, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, de la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Oremos a Dios Padre que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo y digámosle confiados, muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Santifica Señor todo nuestro ser, alma y cuerpo y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu Hijo, concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración. De cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la Industria Nacional de Cobre, Servicios Administrativos Planta Vallejo, a nuestros hermanos peregrinos también de Televisa, a nuestros hermanos y hermanas peregrinos que nos hemos reunido en este domingo en la misa conventual con el venerable cabildo de esta insigne nacional Basílica de Guadalupe y el clero. Ponemos delante del Señor todas nuestras intenciones, nuestras alegrías y nuestras tristezas, y en particular pedimos que Él se haga presente en nuestras vidas, otorgándonos el perdón de nuestras faltas. El Señor nos convoca a celebrar la Eucaristía en este tercer domingo de Adviento. Hoy, toda la liturgia nos invita a intensificar los sentimientos de alegría y agradecimiento. Con toda alegría, agradezcamos hoy en nuestra Eucaristía la misericordia de Dios que se hace hombre y viene a compartir nuestra vida. Para anunciar la buena noticia de la venida del Señor, encendemos el tercer cirio de la corona de Adviento, que Jesús nos ilumine con su luz. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión. Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta.
Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Oh.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino que conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Estimadas hermanos y hermanos, hermanas y hermanos en Cristo, llegamos hoy al tercer domingo de Adviento y las lecturas nos invitan a conjuntar dos realidades aparentemente incompatibles, la alegría y el esfuerzo por realizar obras que demuestre nuestra conversión. El tema de la alegría lo vemos reflejado en la primera lectura, cuando el profeta Sofonías exhorta al pueblo de Jerusalén a alegrarse por la salvación que Dios les traerá. Incluso, dice el profeta, Dios mismo saltará de gozo por su pueblo. Pero el júbilo no se reduce a un estado de ánimo eufórico. Es más bien el efecto de la salvación que llega. Es una circunstancia profunda y estable en el ánimo de las personas, en lo más profundo de nuestro ánimo, es decir, en nuestra alma. Por eso, la lectura del Evangelio nos lleva al otro tema, al del esfuerzo, al del trabajo perseverante a través de la predicación de Juan Bautista, que está llena de intensidad, pidiendo al pueblo conversión efectiva. Por eso muchos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para que se note que estamos verdaderamente convirtiéndonos?
El Bautista sabe que no bastan las buenas intenciones, no bastan los discursos fervorosos o a veces más bien compungidos de «fue mi culpa». La salvación de Dios opera poniendo en orden lo que la maldad de las mismas personas ha llevado a situaciones dolorosas y hasta desesperadas de sufrimiento, sea en las cuestiones sociales, sea en las cuestiones económicas o en muchos otros ambientes. San Juan Bautista le dice al pueblo en general que quien tenga dos mantos, regale uno de ellos a una persona que no lo tenga. A los soldados y a los cobradores de impuestos los llama a dejar los actos de corrupción, como son la extorsión y el cobro excesivo e indebido. A través de estos contenidos podemos notar que la verdadera alegría no se identifica con la diversión. Dios no viene a este mundo para evitarnos el aburrimiento, ni nos propone estados de ánimo placenteros producidos por drogas. La verdadera alegría es el bienestar básico que un ser humano puede experimentar, porque en su grupo humano, en su sociedad en la que vive, tiene un trabajo con justa remuneración. Porque en el barrio donde habita hay vecinos solidarios que remedian sus carencias, o puede amar y ser amado dentro de su propia familia. Pero el gran cambio que hace pasar este mundo de la tristeza a la verdadera alegría pasa por la conversión interior. No se trata solo de corregir lo externo, hay que renovar desde lo profundo de nuestro ser. Por este motivo, también nosotros en este tercer domingo de Adviento estamos llamados a fomentar en nuestro interior una reforma de intenciones, una reforma de nuestra alma, de nuestro estado de ánimo más profundo, y entonces encontrar nuestra verdadera alegría en conseguir la meta que Cristo nos propone, la vida eterna. Y entonces, bajo los criterios de la nueva vida, de la vida que no termina, con las formas de ser propias de esta vida, continuar trabajando esforzada y alegremente para alcanzar el reino de Dios. Alabado sea Jesucristo. Ahora todos juntos expresemos nuestra fe en Dios diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación. A cada petición diremos: ven, Señor, a salvarnos. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que con la ayuda divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que el Señor, con su venida, cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen, y libre al mundo de todos los males, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Para que todos los que han participado en esta peregrinación de nuestros hermanos de Televisa, en especial por los trabajadores y familiares de Nacobre, servicios administrativos, vivan una firme y una esperanza alegre y sean portadores del amor siempre eficaz de Dios, ahora que vuelvan a sus hogares. Oremos. Señor Jesús. Concédele, Señor, a los colaboradores del Grupo Televisa, por intercesión de Santa María de Guadalupe, trabajar con total entrega y dedicación. Concédeles escuchar y entender las necesidades de nuestro país y encontrar en sus compañeros de trabajo el entusiasmo y la comprensión que les permita descubrir en el trabajo cotidiano la presencia de nuestro Señor. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Escucha nuestra oración, Señor Dios Todopoderoso, y renuévanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Haz que, avanzando por las sendas de tus mandatos, anunciemos a todos los hombres la alegre noticia de la venida de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh, mercy.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a todos nuestros hermanos peregrinos aquí presentes a que visiten el museo después de salir de esta celebración, que vean lo que el Señor ha hecho en la vida de muchas generaciones de personas y que muchos de ellos, agradecidos por los favores recibidos, lo han querido testimoniar a través de obras de arte que también a nosotros nos edifican, nos llenan de gusto y alegría. También en esta bendición le pedimos al Señor que se digne bendecir objetos de devoción cristiana, que se digne bendecir a los niños y a las personas que se presentan, nuestros hermanos enfermos en particular y ancianos, que invocan la intercesión de María para bien de sus vidas. El Señor esté con todos ustedes. Cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios omnipotente y misericordioso lo santifique con la celebración del Adviento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe, se alegran ahora. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sanctificationis tuae.